La recuperación de Jonathan Valle va por buen camino. El cántabro comenzó a correr en el entrenamiento de ayer, realizado por el primer plantel del Recreativo en la ciudad deportiva. Tras una semana en el dique seco, el cántabro realizó ejercicios de carrera continua y terminó con buenas sensaciones. Es el primer paso para la reaparición del genial futbolista del Decano. Baja en los dos últimos partidos frente al Zaragoza y Tenerife por un esguince de rodilla y al que aún le restan de 2 a 3 semanas más de convalecencia. Su vuelta a los terrenos de juego sería una de las mejores noticias para el recreativismo, aunque a juzgar por los resultados, el Recre no está echando en falta por el momento a Jonathan Valle. Por lo demás, el resto del plantel se entrenó sin novedad, completando la típica sesión de recuperación posterior a la disputa de un partido. El equipo ha descansado hoy para regresar al trabajo mañana, con el objetivo de preparar el duelo del próximo sábado frente al Real Madrid-Castilla. Valle y Josma Zambrano son los únicos futbolistas descartados por ahora para medirse al filial blanco, mientras que Fernando Vega sigue siendo duda por sus problemas musculares.